La Talanquera. Mira, yo voy a comenzar rapidito hablando de una campaña. Hubo este accidente del tren del Charallave. Sí. Entonces, ese tren, hubo ese accidente. Primero que nada quiero decir y recordar que los accidentes de trenes aquí más bien son extraños. Uh-huh. Llegará porque no hay tantos trenes, pero en China hay por lo menos una vez al año un accidente de tren. O sea, los accidentes de trenes pasan, como hay accidentes automovilísticos. Caso de Argentina, que hay accidentes de todo tipo. En Argentina hubo recientemente un accidente. En la India hubo gravísimo. Entonces, los accidentes de trenes son accidentes, pues ocurren. Sin embargo, se está investigando. Pero miren, ellos lo convierten, fíjense el Nacional, ¿no? Pánico y desesperación vivieron pasajeros en trenes del TUI, siempre buscando la manera de generar zozobra. Son terroristas, pues. El hijo de la chingada, Enrique Otero, que me perdone aquel gran señor, que lo nombré sin quererlo. Este señor, Enrique Otero, es jefe de una banda de terroristas mediáticos. Porque esto es terrorismo mediático. ¿Qué es lo que hace él, pues? Él es un terrorista mediático. Yo se lo puedo demostrar, si acaso se le ocurre venir con la misma pendeja que vino con lo de Mario Silva, que hizo una demanda. Es un terrorista mediático. Hay muchas maneras de demostrarlo. ¿Okay? Pero fíjense, esto que es el colmo, que es el mundo, ¿eh? El mundo. Descarrilado otro servicio público masivo. ¿Cuál servicio público masivo aquí se ha descarrilado? Porque esa cosa de los aviones, que es bien sospechosa, por cierto, todas son empresas privadas. Todos los aviones que han tenido desperfectos estos días, que es una cosa, un verdadero récord mundial, como 5 aviones en 2 días, también no me vengan con cuentos, eso tiene que tener por detrás una mano peluda. Pero bueno, al margen de eso, todos son líneas privadas. Aquí no hay ningún descarrilamiento ni nada. Aquí el metro funciona bien, con problemas normales de su propio crecimiento, que se están solucionando con nuevos trenes, con nuevos aires acondicionados para las estaciones. Esto es simplemente un accidente, pero estos bichos lo agarran para generar terrorismo, que es lo que ellos hacen. Claro, y eso es parte del psicoterrorismo mediático. Fíjate que Néstor, en concordancia con eso, otra campaña que están, entonces ponen a estos eyectadores de tinta o defecadores de tinta a presentar trabajo de investigación. Utilizan organismos como el Centro de Estudio del Desarrollo, que es ENDE, de la UCB, y entonces salen. Trabajo de investigación. La división genera retraso, dicen investigadores, que no los voy a mencionar, pero dicen, no puede prevalecer la división porque eso genera atraso en el país. O esas son las conclusiones de ellos. El país necesita un cambio hacia una política pública. ¿Cuál? La política neoliberal que ustedes avalaron, que fue la que creó todo el nivel de pobreza, que creó toda la exclusión de la gente, que nos conseguimos de acuerdo con el informe de Fundacredesa 80% de la pobreza entre pobreza crítica y pobreza relativa. Bueno, estas cosas hay que aclararlas, y aquí quiero terminar señalando que saca un señor como Warner Corrales, que fue el ministro de Cordiplan de la derecha, entonces sale a hablar de que el problema ferroviario, la aviación, la infraestructura está abandonado, y que este es un gobierno que no merece estar porque no es un gobierno democrático. Se requiere, es un gobierno democrático. No, este no es un gobierno democrático. Democrático eran ustedes, que era una plutocracia, que estaban además al servicio de lo peor. No, pues este sí es un gobierno democrático, pero ellos no. Ellos, claro, este sí es democrático, el de ellos no. Vamos a ver el video. Así es.